su voz. Desprecian tus amigos. Jesucristo es nuestro amigo, hizo pruebas, Él nos dio, al sufrir el cruel castigo. ¿Cuántos amamos a este amigo fiel? Muy buenos días, hermanos, pónganse de pie. Reciban un saludo cada uno de ustedes. Qué bueno estar en la iglesia, en la casa de Dios. El Salmo 104 dice: entraré por sus puertas con acciones de gracias. Ese es un llamado de Dios para todos, que entremos a su casa con acciones de gracias. Y en esta mañana seguimos exaltando y celebrando a Jesucristo, al Rey prometido de Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir cantando. Amén. Cada mañana al despertar más. Levante su voz. Por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya.
es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Un aplauso al Rey de Reyes, amén. Muy bien, hermanos, por favor tomen su lugar. Vamos a cantar sentaditos. Y en esta mañana seguimos cantando himnos navideños, amén. Celebrando el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Y vamos a recordar algunos himnos que, bueno, que no cantamos seguidos más que en esta época. Y recuerdan ustedes este: tú dejaste tu trono y corona por mí. ¿Sí? ¿Los viejitos dijeron que sí? ¿Sí? Ah, qué bueno. Dijimos que sí todos. Recuérdelo. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado al entrar al mesón y en pesebre te hicieron. Ven a mí. Porque
De pie, ahora sí. Resplandece, pues ha venido tu luz. Cántelo. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Una vez más, dígalo. Resplandece. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. Dos últimos cantos. Una de las grandes verdades bíblicas es que Dios conoció la necesidad de nosotros los seres humanos, malos, pecadores, falsos, pero Dios proveyó un redentor y su nombre es Jesús, y Él nos trajo paz, paz, una paz diferente a lo que el mundo ofrece. Y vamos a cantar esta canción, Noche de Paz, Noche de Amor. Levante su voz.
de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, entre los astros que más en su luz, bella anunciando a mí. Levante su voz. Aplausos al Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, por favor tomen su asiento, su lugar. Y Carlos tiene este momento. Buenos días, buenos días.
Pero fuerte como fuéramos 100. Buenos días. Oh, wow, wow. Ya se oye como la afición ahí en la copa, ¿no? Bueno, bienvenidos todos. Welcome everyone. Bienvenidos también a los que nos acompañan en línea. Nos hemos reunido para adorar al Señor. Nos hemos reunido para escuchar y nutrirnos de su palabra, y nos hemos reunido para servir y bendecirnos unos a otros. We've come together to worship God, we've come together to hear from His word, and we've come together to bless and serve one another. We want to give a special welcome this morning to Sharon. Es la hermana de Tía Clarita. No, stand up, please. Stand up. Que viene de Florida para visitarnos y pasar aquí la Navidad. Really good to see you. Really good to see you. Welcome. You arrived yesterday, right? Day before yesterday? Friday. Very good. Well, welcome. We look forward to getting together. And I understand there's treats in order, right? Norwegian cooking? Okay. Very good. Bien. ¿Alguien más nos visita por primera vez el día de hoy? Creo que todos somos de casa. Well, welcome everyone. Bienvenidos todos. Queremos agradecerles por su fidelidad en dar en estos tiempos. Como siempre, hay una caja atrás donde pueden depositar cheques y efectivo, y también pueden dar en línea en iglesiabiblica.us. Thanks to everyone who has been faithful in their giving. And as always, you can give it. There's a box in the back where you can give checks or cash, and you can give online at iglesiabiblica.us. Bueno, gracias a todos los que hicieron este programa de Navidad hace 8 días, un gran éxito. Hay muchas personas a quien agradecer, hermana Tila y el equipo que preparó la comida, sí. Beto y Goyi que prepararon las bolsas de dulces, los que trabajaron, no sé quiénes son, pero los que trabajaron en el estacionamiento. Los que estaban ahí para saludar a la gente al entrar, los músicos, Brenda Williams, que se encargó y trabajó muy duro con los niños, el programa de niños. Y gracias a todos. Me dice Santiago que 2 hombres recibieron a Cristo en el programa. Gracias a Dios, de eso se trata. We're thanking everybody who participated and helped make the Christmas program a success a week ago. And 2 men received Christ during that meeting. So that's what it's all about. That's what Christmas is all about. People coming to Jesus and worshiping Jesus. Y en 8 días es 25. Pocas veces cae 25 en domingo. Así que va a ser bonito estar todos juntos a las 11. Los niños van a estar aquí con los adultos. Como siempre, vamos a estar cantando himnos de Navidad, vamos a tener velitas cantando, vamos a leer la historia de la Navidad de Lucas 2. No sé quién lo va a leer, porque Esteban tal vez no va a estar aquí, entonces a ver quién lo lee. Muchos abuelos que lo pueden hacer acá. Y una presentación de multimedia y galletas navideñas. So a week from today, we're going to be together, all of us together, the kids and everybody, at 11 for a Christmas service on Christmas Day. And we'll have carols by candlelight. We will be having cookies. We're going to have a multimedia presentation. We'll be reading the Christmas story from Luke 2. So it'll be a very special time together, as it always is. Hace 8 días yo no pude estar porque andaba con mi hermano Roberto en Jalisco, y en Colima anduvimos dando un seminario para los líderes de esa zona. Anduvimos con Héctor Pérez, el pastor de la iglesia de Guzmán, y predicamos en 4 iglesias el domingo, porque yo prediqué en 2 y Roberto predicó en 2. El domingo Héctor Pérez me llevó a Colima, prediqué. Terminando la reunión, fuimos a un funeral. Él también ofició ahí. Terminando ahí, volamos para Guzmán y él hizo una boda en otra ciudad. Y luego llegó para la cena de su programa de Navidad en su iglesia. Así que él dijo que nunca había tocado funeral, boda
y programa de Navidad en un solo día. Así que fue algo tremendo. Last week, Hector Perez, the pastor down there in Guzman, had a wedding, a funeral, and a Christmas program all on the same day. So that was pretty amazing. That was pretty amazing. Pero gracias por sus oraciones. Quiero compartir que eran dos días de un seminario para líderes. El último día, el sábado, por la tarde, estábamos casi por terminar, pero faltaban como 20 minutos, más, como 45 minutos. Y de repente el Espíritu de Dios cayó en la reunión. Y tuve que parar de enseñar. Y tuvimos un tiempo hermoso de oración y ministración unos a otros. Es algo que yo creo que tal vez en mi ministerio que jamás ha pasado. Así que como Pedro, el Espíritu Santo se movió antes de que terminó. A lo mejor Dios dijo, no, ya hablaste mucho, ahora sigo yo. Pero fue algo muy, muy hermoso y era bonito ver la comunión entre los líderes. Y también poder estar en las iglesias. Y hay nueva obra, hermanos, hay nueva obra ahí en Jalisco. Hay pueblos difíciles donde hay mucho tradicionalismo, idolatría y todo, pero Dios se está moviendo ahí. Ahí están ellos al pie del cañón. Y sigamos orando por nuestros hermanos ahí en Jalisco. Rob and I had a great time in Jalisco ministering. And in one of the meetings, we weren't even done and the Holy Spirit just fell spontaneously. And we had a great time of prayer and ministry at the end. Got to minister in four different churches between Rob and I. And it's just great to see the fellowship there. And they're opening new work in really hard places down there. So let's keep praying for our brothers and sisters down there in Jalisco. Thanks again for your prayers. Bueno, vamos a estar de pie y vamos a orar. Vamos a levantar nuestras peticiones a Dios. Dios, nosotros tal vez nos estresamos mucho en esta temporada, no sé ustedes, pero Dios no está estresado. Dios no está en pánico por los regalos, Él ya dio su regalo. Él está atento a nuestras oraciones, Él está escuchando y listo para y nos invita a venir a Él con nuestras peticiones. God is not stressed out because of Christmas. Like we are, I know in our house there's plenty of stress because of all the things that are going on. God is listening and invites us to come to Him with our petitions. So let's pray this morning. Padre, te damos gracias por tu gran amor, gracias por tu fidelidad todo este año, gracias por tu mano que hemos visto en muchas ocasiones. En este año. Y venimos a ti el día de hoy con nuestro agradecimiento, nuestra adoración y alabanza y también con nuestras peticiones. Father, we thank you that you have been good to us and faithful every day this year. You have been with us. You have answered our prayers. And we thank you, God. And we thank you that you invite us to come to you with our requests. Y Dios, levantamos nuestros corazones, nuestras oraciones. A ti tú sabes las cargas, las peticiones que trae cada uno el día de hoy. Y yo pido, Dios, que tú extiendas tu mano, que tú sanes, que tú toques, que tú te muevas, Dios. que tú escuches las oraciones de tu pueblo, que tú veas las lágrimas, que tú veas el sufrimiento en algunos casos, Dios, y que tú te muevas. Dios, tú eres un Dios de compasión y misericordia y poder. God, you are a father of compassion and mercy, and you are a God of power, and we come to you with our needs today, God. We ask you to heal, to bring freedom, to reconcile family members and friends and brothers and sisters, God. We ask you to move and bring people to you during this time. Dios, que tú te muevas y podamos ver tu mano aún en estos días, Dios. Que veamos tu mano y ponemos nuestras vidas en tus manos y pedimos, Dios, que tú nos hagas luz en este tiempo. Danos oportunidades de platicar de tu palabra, de tu evangelio, de tu Hijo, el Rey, en estos días. Father, give us opportunities to speak of the saving King in these days who has come to us as your amazing gift. Let us share with people your light in these days. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén. Tomen un momento para saludar a los que te rodeen. Quiero decir que hay mucho lugar aquí enfrente, muchos lugares disponibles y es más caliente aquí enfrente, hay más poder. If you're way in the back, there's a lot of empty seats up here in the front. I don't spit when I preach. It's warmer up here, there's more power, more anointing. Buenos días. Good morning. Yo me acuerdo hace unos poquitos años cuando era niño que siempre anticipaba la noche buena para abrir mis regalos y yo había dado mi lista a mis papás y no sabía cuál regalo iban a comprar y a veces mi mamá envolvió los regalos días antes y estaban ahí debajo del pino y había mucha anticipación. Y I remember when I was a kid, just a few short years ago, I would look forward to Christmas Eve because we open our presents on Christmas Eve in our family. And I would have given my list to my parents of what we wanted. And sometimes my mom would wrap the gifts early and they'd be under the tree early. And I'd be sweating and wondering which gift was which and what I got and what it would be. Con mucha anticipación esperábamos el momento en que, y mi papá nos hizo sufrir. Después de la cena teníamos que lavar todos los trastes. Y luego sacó la Biblia y leímos la historia de Navidad. Y luego preguntas para los niños y los niños tenían que contestar. And my dad would make us suffer on Christmas Eve. We had to wash all the dishes after the meal. And then we all went in the living room and we sang Christmas carols. And then the story of Christmas was read from the Bible. And then there were questions for the children. Y luego dijo, bueno, Clarita, pues se me hace que ya hemos llegado al momento para abrir los regalos. I'd say, well, I think the time has finally come to open the gifts. Vamos a comenzar con los adultos. No. Let's start with all the adults first. Y los niños. Bueno, en estas semanas hemos hablado de los regalos que Dios tiene para todos nosotros. Ya envueltos y listos. In these weeks we've been talking about gifts God has for each of us. And they're already wrapped. They're already ready. 2 weeks ago we talked about the gift of peace. You can have peace in your heart. Last week we talked about hope. How God's hope does not disappoint us, never puts us to shame. Hace dos semanas hablamos del regalo de la paz, que Dios puede poner paz en tu corazón. Hace una semana hablamos del regalo de la esperanza, que la esperanza de Dios nos llena de expectativa de que Él va a cumplir con sus promesas en nuestras vidas. Y hoy les quiero hablar del regalo más importante, Cristo Jesús mismo. Cristo Jesús, Él es el regalo principal, como dijo Carlos. And today I want to talk to you about the most important gift, obviously, Jesus himself. The most important gift that you have at Christmas. Carl already mentioned that earlier today. Cristo Jesús es el regalo principal que Dios nos ha dado. Vamos a leer este pasaje otra vez en Lucas 2, versículo 8. We're going to read this famous passage again in Luke 2, verse 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor.
Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, y a los que gozan de su buena voluntad. Luke chapter 2, verse 8, and there were with the shepherd, there were shepherds abiding in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, don't be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people, because today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. And suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. Mira, cuando Cristo nos dio, cuando Dios nos dio este regalo de su Hijo, Cristo Jesús, todo cambió, todo cambió. Cuando Cristo llega a tu casa, a tu corazón, todo cambia. When Jesus sent his gift of eternal life, when God sent his Son into the world, Jesus Christ, everything changed. When Jesus comes into your heart, into your life, everything changes. Cuando Cristo apareció con María, todo cambió. Cuando Cristo apareció con los pastores, todo cambió. La historia cambió. Hoy es el año 2022. ¿Por qué? Porque nació Cristo Jesús. Everything changed when Jesus appeared to Mary, when he appeared to the angels. Everything changed. This is the year 2022. Why is it the year 2022? Because that's when Jesus was born. He split history in half. Everything changed. Él dividió la historia en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Porque todo cambió cuando Cristo nació. Y cuando Dios te da su regalo de Cristo Jesús, cambia todo. And when God gives you his gift of Jesus, everything changes. Nos da todo, nos da vida eterna, nos da gozo, alegría, paz, un propósito en la vida, una vida abundante. Con Cristo tienes todo. You have everything if you have Jesus. It's Jesus plus nothing. You have hope and faith and joy and love and a purpose and an abundant life and eternal life. With Jesus, you have everything. If you receive the gift of Jesus, you receive with it everything else. Todo viene con el regalo de Cristo Jesús. Todo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vida eterna. Romans 6:23 says, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus the Lord. In Christ Jesus the Lord. You have eternal life. You have hope. You have love. You have a purpose. You have a changed life. Everything changes and everything is added to you when you get Jesus Christ. Todo cambia y recibes todo cuando recibes el regalo de Cristo Jesús. Él cambia todo. Everything changes. Your life changes. The world changes when you take that gift of Jesus and you accept him. También este regalo de Cristo Jesús es completamente gratis. Completamente gratis. And this gift that God's giving you of his son Jesus is completely free. It's completely free. No es gratis con otros requisitos, como dicen algunos pastores. It's not free with a few little other requirements, like some pastors, like a TV preacher. For a love gift of $20, I'll send you my holy water, and you'll be healed. That's not a gift. That's a sales pitch. Como los pastores dicen en televisión, por un donativo de $20, te voy a mandar el agua bendito y serás sano. ¿Es regalo? No, estoy comprando algo.
Es mercancía. Dile a tu vecino, mercancía. Y sin vergüenza. Por $100 yo te voy el regalo de Dios. No es regalo. Es mercancía. For $100 I'll give you the gift of Jesus. You're a shameless huckster. You're a carnival barker. The gift of God is free. It's absolutely free. El regalo de Cristo Jesús es completamente gratis. You want to see Jesus get angry? Charge for his salvation. What did he do to the money changers in the temple? He got ugly. He turned over tables. He got out a whip. They were selling salvation. They were making money for sacrifices, selling salvation. Jesus got ugly. Cristo siempre se enojó cuando la gente trataba de vender la salvación. ¿Qué hizo con los cambiadores de dinero en el templo? Los corrieron, tumbó mesas, los azotaron, se enojó. Cada vez que tratamos de vender algo que es gratis, se enoja Cristo. El apóstol Pablo se encontró con un tipo que se llamaba Simón el Mago. Y Simón el Mago dijo, dame este Espíritu Santo para poder hacer los mismos trucos. Te doy una bolsa de dinero. Simon the Sorcerer, Paul ran into him and he said, oh, that Holy Spirit, I want that trick too. Here, let me give you some money and let's get this Holy Spirit thing going. ¿Y saben qué? Lo que dijo Pablo literalmente en la Biblia, en el griego. Al infierno, tú y tu dinero. Paul said literally to him in the Greek, he said, go to hell, you and your money. Dile a tu vecino, ouch. No vendemos la salvación, no vendemos la sanidad, no vendemos las bendiciones de Dios completamente gratis, completamente gratis. Si alguien trata de venderte algo que viene de la mano de Dios gratis, qué vergüenza de él, qué vergüenza de él. Things that Jesus gives you are absolutely free. Healing is free. Salvation is free. If somebody tries to sell you something that Jesus gives you for free, shame on them. Shame on them. El otro día recibí una propaganda en el correo. Burger King Whopper gratis. Y me emocioné. Whopper gratis. Si compras dos combos. Ah. I got a thing in the mail. I got all excited. It said a free Burger King Whopper. And my fat heart leaped for joy. I was like, a free Whopper? And then I looked underneath and it said, with the purchase of two combos. That's not free. Esto no es gratis. Pero el regalo de Dios, Cristo Jesús, es completamente gratis. But Jesus is for you completely free. God gave his son and it was free. Vamos a decir esto juntos. Juan 3:16. ¿Listos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio su Hijo como regalo al mundo. Qué hermoso. Say John 3:16 with me in English, okay? For God so loved the world that he gave his one and only son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. God gave his son to the world. He gave his son to the world. It's a free gift. He gave his son to the world. But what's the catch, Jim? What's the catch? What's the angle? Here's the catch. Are you ready? You have to receive the gift. It's not enough that he gave the gift. You have to receive the gift. Como nuestro hermano Cantiflas famosamente dijo, ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Cuál detalle? ¿Cuál detalle? Tú tienes que recibir el regalo. Dios dio su regalo, pero tú también tienes que recibir el regalo. ¿Qué tonto sería yo si alguien me diera un regalo y lo tengo ahí? ¿Qué? ¿Qué te dieron? No sé, está ahí envuelto. Ahí está mi regalo, mira qué bonito.
Lo traigo en mi carro, lo pongo en mi oficina. ¿Pero qué es? No sé, pero está, mira, mira, qué bonito el regalo. ¿Pero qué te dieron? No sé, no sé. What kind of fool would I be if somebody gave me a beautiful gift and I just carried it around with me? Hey, Jim, what's in the gift? I don't know, but look how pretty it is. Isn't that nice, that wrapping? Yeah, but what's in it? But look how pretty. I put it on my desk. Hey, Jim, what did they give you? I don't know, but look. Hay que abrir el regalo. Hay que recibir el regalo y abrir el regalo. You must receive the gift and you must open the gift. It's not enough to hear about Jesus. It's not enough to read the Bible. It's not enough to know about God's greatest gift. It's not even enough to cry when you hear songs about the baby Jesus. You actually have to receive Jesus. No es suficiente creer en el niño Jesús. No es suficiente simplemente escuchar del niño Jesús. No es suficiente simplemente llorar cuando escuchas canciones navideñas del niño Jesús. Tienes que recibir, aceptar y recibir el regalo que es Cristo Jesús. The day comes when you actually have to take it and you have to open it. You have to open it. Checa esto. En Juan 1:11 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿Cuántos lo recibieron? ¿Cuántos lo recibieron? No es cierto que todos somos hijos de Dios. No, al cabo, todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos que han recibido a Cristo son hijos de Dios. Los demás son hijos de otro. Directo a la cabeza, ¿verdad? John 1:11. He came to his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. To those who received him. You're a child of God if you receive Jesus. It's not true that we're all children of God, Jim. You know, we're all children of God. Right, Marta? We're all children of God, all of us. We're all God's children. No, you're not. If you haven't received Jesus, you are not God's child. You have to receive him. And if you haven't received Jesus, you're a child of someone else. To all who received him, mas a todos que lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, hay que recibir el regalo y luego abrir el regalo. Y luego tenemos vida eterna y todo lo que viene con esto. And then once you take the gift and you open the gift, you receive eternal life and everything that comes with it. And there's nothing like knowing Jesus. Nothing. No hay nada como conocer a Cristo. ¿Qué sería de nosotros, Carlos, sin Cristo? ¿Qué sería de nosotros? What would happen? What would we be like if it wasn't for Jesus? Jim, what kind of people would we be if it wasn't for Jesus? Where would I be? What an awful thought that is. But we opened the gift and we accepted Jesus and we became children of God and he came into our hearts and he changed us and he transformed us and he gave us eternal life and a hope and a purpose because we accepted this Christmas gift of Jesus and now we're saved, we're children of God, we have eternal life, we have a hope and a future. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? Pero hemos recibido a Cristo, hemos recibido el regalo de Cristo Jesús. Él nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha dado vida eterna, nos ha dado un propósito en la vida. Todo ha cambiado después de recibir a Cristo. Hasta somos hijos de Dios, miembros de su familia. Todo por este niño que vino y nació en un pesebre. El regalo de Dios, Cristo Jesús. What a gift. What an awesome gift. It's not like opening a package and getting socks, underwear,
One year somebody gave me a bath towel. A bath towel for Christmas, Goyi? Come on. ¿Qué regalo tan hermoso? No es como abrir un regalo y recibir calcetines o chones. Un año abrí un regalo y era toalla para el baño. ¿Quién da toallas del baño en Navidad? Come on. No, el regalo que Dios nos da es su mismo hijo. The gift of God is his own son. His own son. I was born in a Christian family. I have beautiful parents. They taught me about Jesus my whole life. I was hearing about Jesus in my mother's womb. My whole life I heard the gospel. But I remember the day that I made a decision for Jesus for myself. I was right around 9 years old. And my parents took us to a crusade at the Alliance Church here in McAllen. And it was an evangelist named Frank Gonzalez. And he played the trumpet. And he traveled with a choir. And the choir was awesome. I remember they sang a song called New Life in Christ. And he would stand in front of them and play the trumpet. And then he got up and he talked about the gospel. Yo he escuchado el Evangelio de Cristo toda mi vida. Mis papás, bueno, mi mamá todavía es una cristiana ejemplar. Mi papá era un hombre de Dios. Me enseñaron la palabra de Dios. Escuché la palabra de Dios en el vientre de mi mamá. Y toda mi vida. Pero yo me acuerdo cuando tenía 9 años de edad. Me acuerdo del día en que recibí el regalo de Cristo Jesús. Fui con mis papás a unas reuniones especiales del evangelista Frank Gonzalez. Tocó la trompeta y viajaba con grupos de jóvenes, un coro de jóvenes. Y me acuerdo que fue en la iglesia de Alianza aquí en McAllen. Y el coro cantaba un canto que se llamaba Nueva Vida en Cristo. Y él tocaba la trompeta. Y luego él predicaba del evangelio. And he said, Jesus can give you fresh life. New life, eternal life. Y dijo, Cristo te puede dar vida nueva, vida eterna, una vida con propósito. Y en este momento algo tocó mi corazón y dijo, pues hoy voy a aceptar a Cristo. And something touched my heart, and I walked forward to receive Jesus. Él hizo una invitación, y yo fui, y respondí. And he gave an invitation, and I went forward. Y una señora se sentó conmigo, y me explicó el evangelio, and an older lady sat down with me, and she showed me the four spiritual laws in a little booklet. Y luego oré con ella la oración del pecador, y este día recibí el regalo de vida eterna. And that day I received eternal life. I prayed for Jesus to save me and to come into my heart, and I received eternal life. It's a gift. What did I do? Nothing. I just opened the gift. ¿Qué hice yo? Simplemente abrí el regalo. Es todo. Yo no tenía que hacer ningún rito religioso. No tenía que hacer cosas grandes para impresionar a Dios. Simplemente oré y acepté el regalo de Cristo Jesús. What did I do? Did I do some spiritual, tough spiritual ritual? Did I have to do some hard thing? I just went forward and I accepted the gift of Jesus in a prayer. That's all I did. And you know what the awesome thing is? Is that gift continues after you're a Christian. After you're a Christian. I used to think that you accepted Jesus and now you need to get to work all by yourself. You pull yourself up by your bootstraps and you be a good little boy. You get busy. No, I received Jesus. And then I'm carried along by the Holy Spirit, and Jesus gives me grace every day. Every day I open that gift of grace from Jesus, and every day he carries me along, and every day he's my Father, every day of my life. Yo pensé por mucho tiempo que recibimos el regalo de Cristo por fe y por gracia, y luego nosotros tenemos que trabajar duro y hacer todo con nuestras propias fuerzas. Mentira. La gracia de Cristo es tuyo, aunque eres cristiano, la gracia de Cristo es tuyo. Tú puedes experimentar tu gracia, su gracia, su poder. Él sigue siendo su papá misericordioso toda su vida. La Biblia dice que es por fe desde el principio hasta el fin. The Bible says the righteousness is by faith from beginning to end.
Que es él que me guarda sin caída, dice Judas. It's him that keeps me from falling, the book of Jude says. It's him that keeps me from falling. It's that gift. Es este regalo de Cristo Jesús. ¿Has recibido el regalo? Si ya has recibido el regalo de Cristo Jesús, da gracias a él. Dice, gracias, Señor, por este regalo tan hermoso que nunca se marchita. Have you received the gift of Jesus Christ? If you already have, then give thanks to him. Say, Jesus, thank you so much for this amazing gift at Christmas, this amazing gift of your son. Because when I have Jesus, I have everything. Porque cuando tengo a Cristo, tengo todo. Hasta me pueden matar y todavía tengo vida eterna. Tengo todo. Tengo gozo en el sufrimiento, gozo en las pruebas. Y aunque llego a ser mártir, tengo a Cristo, tengo la vida eterna. I've got Jesus all the way, man. I've got Jesus in the hard times in life, the suffering times in life. And even if they kill me, even if I die as a martyr, guess what? I still go straight to heaven, straight into the presence of Jesus because I have eternal life. If I have Jesus, I have everything. Si tengo a Cristo, tengo todo. ¿Tienes a Cristo? ¿Has recibido a Cristo? Do you have Jesus? Have you received Jesus? If you're listening to me today, maybe today's your day. Maybe it's today. Maybe you say, man, I've heard the gospel so many times, I think I'm ready. A lo mejor has escuchado el evangelio tantas veces, pero dices, ahora sí estoy listo. Sí estoy listo. Vamos a estar de pie. Let's stand up. The gift of Jesus, el regalo de Cristo Jesús. Nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. No hay nadie como Cristo Jesús. Murió, resucitó, y vive para siempre. He died, he rose again, and he lives forever. He lives forever. Listen, if that's you, just pray in your heart. Say, Jesus, I receive you today. I receive you today. Two guys received Jesus last week. Mark and Christian, both of them received Jesus. One of them told me, I'm just tired of being lost. I'm tired of being lost. Are you tired of being lost? Dos hombres recibieron a Cristo la semana pasada, Marcos y Christian. Uno de ellos me dijo, ya estoy cansado de estar perdido. ¿Estás cansado? Dile a Cristo, Cristo, yo acepto tu regalo de vida eterna. Yo acepto lo que has hecho por mí. Just tell him, I accept your gift of eternal life. You know I'm a sinner. You know how weak I am. I accept your gift. Please save me. Tú sabes que soy pecador. Tú sabes que soy débil. Perdóname, necesito tu regalo de la vida eterna. Cristo, gracias por este regalo, Señor. Gracias por todos que hemos recibido tu regalo de vida eterna. Gracias porque llegaste al mundo como un bebé, Señor, para salvarnos. Y en esta mañana decimos gracias. Gracias por todo lo que tenemos en ti. Lord, thank you for your gift of yourself. You came as a baby. You were born in a manger to give us eternal life. There's no way we can thank you enough. And we say thank you this morning. Thank you for saving us. Thank you for giving us eternal life. Gracias, Cristo, por tu salvación. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre fuerte de Cristo Jesús. We pray this in the strong name of Jesus. Amen. Manuel.
salúdense y nos vemos